Buenas, gente. Y continuando con este especial, que ya el pobre Raúl ni se ve, terminamos con lo que es... No puedo pronunciarlo. No tienen ni idea cuánto rato llevo tratando de pronunciar la cagada de nombre. Dios mío, lo siento. El nombre de este Pokémon. El día de hoy vamos a ver cómo se hace a... Así que, sin más, mi gente, comencemos de una muy buena vez. Si no lo quiero pronunciar nunca más en mi vida. Entonces, mi gente maravillosa, vamos a comenzar con una... con un espacio. Con cuatro cubos, bien, cuatro, cuatro. Y luego nos vamos a ir hacia una de las orillas, que va a ser en este lado, bien, hacia la izquierda. Vamos a hacer un dos. Luego nos vamos a ir en puntillas hacia adentro y vamos a hacer uno, otro más. Y nuevamente hacia adentro, pero ahora subiendo 5 cubos. ¿Qué sería entonces? 1, 2, 3, 4 y 5. Good, congratulations. Ahora nos vamos a ir hacia este otro lado. Y ahora vamos a subir nuevamente 4 cubos. En realidad son 4, no 5. Bueno, vamos a subir 4, ¿cierto? Y aquí al lado, bueno, por este lado vamos a poner 1. Y luego aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cubos. ¿Bien? Luego nos vamos a ir en puntillas hacia el lado por acá y vamos a hacer 1, 2 y 3. Luego hacia arriba nuevamente rompemos en puntillas y hacemos un 2. Hacia arriba nuevamente 1. Y luego en puntillas hacia abajo vamos a hacer un 2, ¿bien? Nuevamente hacia el lado en puntillas, pero ahora hacemos 4, que sería 1, 2, 3, 4, ¿bien? Luego aquí pegados vamos a hacer 1. Y luego en puntillas nuevamente hacemos un 2, pegado ponemos 1. Nuevamente aquí pegaditos vamos a hacer 1, 2 y 3 cubos, ¿bien? Y luego aquí vamos a hacer 1, y luego aquí 1 y 2, ¿bien? Ya luego nos vamos en puntillas hacia arriba haciendo 1. Otro cubito más, dejamos 2 cubitos solitos, ¿bien? Y ya, Dios. Ya bueno, ya nuevamente aquí en puntillas vamos a hacer un 2, ¿bien? Entonces, cierto, están los dos solo y un 2. Y ahora, por este mismo lado en puntillas, vamos a subir 9 cubos hacia arriba, ¿bien? Obviamente de subir. Oh. Vamos a hacer entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 y 9 cubos. Que se me va el aire. Luego hacemos nuevamente hacia el lado y ahora subimos 8 cubos, ¿bien? Que sería entonces 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 y 8. Bien. Entonces 9 y 8. Y ahora vamos a hacer que me voy lejos. Vamos a hacer pegados aquí 1, 2, 3 y 4 cubos. Bien. Luego nuevamente pegados aquí vamos a hacer un 2. Y ya luego comenzamos a bajar en puntillas haciendo 1. Otro más. Y nuevamente en puntillas hacia el lado vamos a hacer un 2. Y luego desde acá vamos a irnos hacia acá haciendo un 2 y un cubito solito y otro más en puntillas que de con este aquí, teniendo lo que es una de sus orejas. Entonces retomamos aquí en estos dos y ahora subimos 1, 2 y 3. Diablos, hacemos pegados, ¿bien? Subimos 3 y dejamos uno en puntillas aquí abajo, ¿bien? Ahora bien, continuamos desde acá arriba haciendo un 2. Y luego en puntillas hacia abajo haciendo un 2, ¿bien? Luego hacia abajo nuevamente un 2. Y al medio de estos 3 vamos a poner 1, number 1. Entonces, nuevamente en puntillas, ahora hacia el lado vamos a hacer 4 cubos. Que sería 1, 2, 3 y 4. Y luego en este cuarto de aquí vamos a bajar 1 y 2. Luego pegaditos vamos a hacer otro un 2. Y aquí pegados de nuevo dejamos un cubo, ¿bien? Ahora, cierto, en esta franja de 3 cubos volvemos a poner otro al medio. Y ahora en puntillas hacia arriba hacemos un 2. Nuevamente nos vamos en puntillas hacia arriba, pero ahora hacemos 3 cubos. Y ahora comenzamos a bajar haciendo 3 cubos, ¿bien? Entonces, 2, 3 y 3 hacia abajo, ¿cierto? Y aquí pegaditos vamos a ir desde el segundo cubo, ¿ok? Y vamos a bajar 7 espacios, que sería 1, 2... 3, 4, 5, 6 y 7. Uy, 7, bien. Y desde este de acá vamos a bajar en puntillas 11 cubos. Que sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Bien? Bien, ahora vamos a irnos hacia acá,
hacia el lado y vamos a bajar 3 cubitos. Nuevamente en puntillas hacia el lado, ahora bajando un 2. Y nuevamente hacia el lado, pero ahora hacemos uno solito y otro más. ¿Bien? Teniendo estos dos ciertos solitarios. Y debajo de este vamos a hacer pegaditos 1, 2, 3, 4 y 5 cubos. ¿Bien? De igual manera en este segundo vamos a hacer otro más hacia abajo. Y desde acá, desde estos 5 cubos, vamos a irnos hacia arriba 1. Y vamos a hacer 8 cubos hacia el lado. ¿Qué sería entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego comenzamos a subir en puntillas haciendo un 2. Nuevamente hacemos un 2. Luego dejamos un cubito solito. Y luego hacia arriba subimos un 2. Y nuevamente en puntillas hacia el lado subimos nuevamente 5. ¿Qué sería entonces? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, hicimos los 8, ¿cierto? 2, 2, 1, nuevamente 2 hacia arriba y 5 hacia arriba. Y ahora continuando desde acá, vamos a irnos hacia afuera y subimos un 2. En puntillas hacia el lado hacemos 1. Luego nuevamente hacia el lado hacemos un 2. Y luego hacia acá, en puntillas hacia el lado vamos a poner 1. Hacia adentro otro más. Y luego aquí vamos a poner un 2, 3. Borramos este de acá al medio, bien, dejando estos tres así. Y aquí encima vamos a hacer 1, 2 y 3. Entonces nos quedaría ese cubo solitario y abandonado ahí al medio. Entonces, ya después que tenemos los tres, hacemos uno pegado aquí encima. Bien. Y ahora en puntillas hacia el lado hacemos 1, 2. Luego en cubito hacia el lado 1. Y ya luego en puntillas comenzamos a bajar, que en este caso serían 4 cubos, que sería entonces 1, 2, 3 y 4. Luego aquí en el segundo vamos a pegar un cubito y vamos a hacer otro más. Y desde este vamos a bajar 3 cubos, que sería 1, 2 y 3. Luego en puntillas hacia adentro hacemos 1, 2 y 3. Nuevamente en puntillas, pero nos vamos hacia afuera ahora haciendo 1, 2 y otra vez hacia afuera, pero ahora hacemos 7 cubos. Que sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Bien? Ya luego nos vamos hacia adentro haciendo 1, 2. ¿Bien? Y luego hacemos 3 cubitos solitos. Que sería 1, 2 y 3. Teniendo algo como esto, más o menos. Y luego seguimos de a un 2. Entonces hacemos otro cubo haciendo 1, 2. Y volvemos a bajar en puntillas hacia el lado 1, 2. Y ya finalmente, otra vez más, hacemos un 2. Y aquí pegaditos de este, vamos a bajar 4 cubos. Que sería entonces 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Luego en puntillas hacia el lado, hacemos un 2. Nuevamente hacia el lado, pero ahora haciendo 1, 2 y 3. Y ahora hacia adentro hacemos un 2. Luego 1, 2 y 3. Luego hacemos un cubito hacia adentro y aquí a ras de suelo vamos a hacer 1, 2 y 3. ¿Bien? O sea, pegados al suelo vamos a hacer 1, 2 y 3. Entonces, ya que tenemos cierto nuestro 1, 2 y 3, vamos a hacer otro cubo aquí por el otro lado. ¿Bien? Hacemos un 2 en puntillas y luego nos vamos hacia adentro haciendo 1. ¿Bien? Seguimos subiendo, ¿cierto? Ups. En puntillas nuevamente un 2. Y nuevamente hacia adentro, un 2. Luego nos vamos hacia el lado haciendo 1. Otro más solito, ¿cierto? Y ya desde este vamos a hacer otro cubito más aquí pegaditos. Y de acá vamos a bajar 4. Que sería 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y luego hacia adentro vamos a hacer un 2. Luego vamos a hacer 1. Y nuevamente en puntillas hacia abajo vamos a hacer 1, 2 y 3. ¿Bien? Nos ponemos a levitar nuevamente y ahora hacemos un 2. Luego subimos 3 cubitos solitos, que sería 1, 2 y 3, ¿cierto? Y ya aquí desde este nos vamos a ir un cubito solito hacia el otro lado. Entonces subimos 3 para acá y ponemos otro hacia acá. Y luego de esto vamos a hacer aquí nuevamente en puntillas hacia el lado 4 cubos, que sería 1, 2, 3 y 4. Y luego desde este cuarto cubo vamos a hacer un 2 pegados. Luego hacemos 1. En puntillas, desde ese cubo, ¿cierto? Vamos a bajar 2. Y aquí pegados, de este un 2, acá, vamos a bajar 3. Que sería, ¿cierto? 1, 2 y 3. Luego en puntillas hacia el lado vamos a hacer 1.
Y desde acá, pegadito, vamos a hacer 1, 2 y 3. Y luego nuevamente pegados desde esta franja, vamos a hacer un 2. Entonces, cierto, bajamos 2, hicimos pegado 3, luego un cubo, luego hicimos una franja de 1, 2, 3 y luego hicimos un 2 acá. Bien, entonces si nos comenzamos a alejar y miran bien, se darán cuenta de que ya tenemos la base de nuestro gato. León. Que algún día aprenderé cómo se pronuncia, para no quedar tan estúpida. Pero bueno, desde esta parte que dejamos como una cruz recostada, oh my gosh, vamos a irnos a este cubo de acá en puntillas y vamos a hacer un 2 hacia el lado. Luego aquí pegados vamos a hacer un cubo más y luego en puntillas vamos a hacer un cubito. Vamos a bajar otro más también y aquí pegadito por este lado vamos a hacer un 2, ¿bien? Luego vamos a poner uno en puntillas acá y aquí nuevamente en puntillas vamos a hacer un cubo. Y luego seguimos subiendo haciendo un 2, nuevamente un 2 y dejamos este cubito solito acá, ¿bien? Teniendo algo como esto. Al igual que vamos a agregar unos detalles de acá. Que por ejemplo en esta pata, donde está esta franja de 5, vamos a hacer un 2 pegaditos. Y en puntillas vamos a hacer otro un 2, ¿bien? De igual manera, desde lo que es esta franja de 1, 2, 3, desde acá, ¿cierto? Vamos a subir 2 cubitos en negro y vamos a dejar este tercero. Y rompemos esos 2, ¿bien? Y también lo último que nos falta es acercarnos acá, a esta franja acá. Y en puntillas hacia el lado, hacer 1, 2 y 3. ¡Ay! Se de todo menos hacia el lado. Hacemos 1, 2 y 3, ¿cierto? Y aquí en su oreja, a la final voy a modificar todo. Aquí en la zona de la oreja, pegados vamos a hacer 1. Luego en puntillas hacia el lado vamos a hacer un 2. Y luego nuevamente en puntillas hacia el lado, hacemos otra vez un 2. Y ahora sí que sí, es definitivo. No, esperen. Falta un cubo negro acá. Ahora, ese cubito en puntillas acá. Y ahora sí que sí, está listo para que lo coloreemos. Como en el jardín. Así que nos vamos a acercar aquí a su pata. Hups, hups. Vamos a acercarnos aquí a lo que es la primera patita, ¿cierto? Y vamos a tomar primero el gris, la lana gris oscura. Y vamos a hacer uno, vamos a dejar un espacio y otro más, ¿bien? Luego tomamos la lana gris, claro, y vamos a tapar estos de ahí, ¿cierto? Luego una franja de un 2, 3, 4, nuevamente un 2, 3, 4. De igual manera vamos a tomar de nuevo el gris y vamos a tapar acá. Y luego vamos a tomar el rojo y vamos a hacer una franja y otra más de rojo, ¿bien? Nuevamente tomamos el gris claro y vamos a hacer un 2, 3, ¿cierto? Y nuevamente tomando el rojo vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y luego 1, 2 y 3, ¿bien? Teniendo algo más o menos como esto. Bien, ahora vamos a irnos a esta zona de acá. Y vamos a hacer un 2, un 2 y un cubito acá. Bien, de igual manera aquí donde dejamos este cubito solito, debajo vamos a hacer un 2. Bien, y toda esta zona que nos queda acá, este manchón, lo vamos a pintar con lo que es la lana gris claro. Bien. Entonces, te pones a pintar como si no hubiera un mañana. ¡Dios! Ya, ahí sí. Y tenemos ya esta zona pintada. Continuamos por esta otra patita. Entonces, tomando la lana gris oscurita, vamos a hacer un 2, 3 y otra franja de 4. Tomamos el rojo y ahora hacemos un 2, 3 y un 2, 3. Nuevamente tomamos el gris oscuro y hacemos un 2. Y luego nuevamente el rojo haciendo un 2, 3 y un 2 aquí arribita pegados, ¿bien? Ya luego tomamos la lana gris oscuro y aquí hacemos un 2, un 2. Agregamos una de claro acá, ¿cierto? De igual manera vamos a agregar unas acá. Y luego tomando el gris vamos a seguir... No, el gris dije, daltónica. Vamos a hacer aquí uno, uno y otro más por acá, ¿bien? Y de igual manera vamos a llenar aquí con un 2. Un 2, ¿bien? Un 2, un 2. Vamos a hacer otros 2 por aquí y uno extra ahí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y ahora volviendo a esta patita de acá, vamos a poner uno de gris en la puntita. La puntita. Y vamos a luego poner el gris claro haciendo un 2. Luego 4.
tomamos el rojo y aquí hacemos, cierto, 1, 2, 3 y 1, 2. Ahora otra franja de gris claro y ahora hacemos 3 franjas de rojo, que serían 1, 2, 1, 2, 3 y aquí pegadas 1, 2. ¿Bien? Ahora nos vamos a acercar a la zona de la cola, ¿cierto? Y vamos a tomar lo que es la lana gris oscuro y desde acá vamos a hacer 1, 2 y 3, ¿bien? Desde aquí, desde esta franja pegados, 1, 2, 3 hacia arriba. Y vamos a poner un cubo extra acá. ¿Por qué? Porque casi toda la cola va de color gris oscuro, excepto unos tantos detalles que tú le pones de gris claro, ya sea en estas zonas de acá. Al igual que aquí arriba, vamos a hacer 1, 2 y 3. Luego 1 y 2. En esta zona de aquí, 1, 2. Esta también de aquí la vamos a llenar con gris claro. Y también vamos a agregar un poco por aquí. Y también un poco por acá. ¿Bien? Y todo lo que nos queda de la cola lo vamos a pintar de gris oscuro. ¿Bien? Y toda esta zona que nos queda de acá, que es su muslo, su patita, la vamos a pintar de lo que es gris claro. ¿Bien? Toda esta zona. Tendríamos algo más o menos como esto. Ya tenemos toda la zona del cuerpo pintada. Y ahora nos toca dar detalles en la carita. Lo primero, porque después se me olvida como siempre, vamos a pintar sus orejas, que toda esta zona de acá la vamos a poner, en este caso, con piedra, ¿ya? Que es un gris un poco más oscuro, pero no tanto como el otro. Bien, vamos a llenar toda esta zona de la oreja. Y lo mismo por acá. Vamos a hacer aquí una franja hasta este cubito de acá. Vamos a hacer otra hasta acá. Nuevamente otra que no sobrepase este cubito. Y aquí hacemos un 2 y uno encima de este. Quedándonos así, ¿bien? Ahora vamos a hacer los ojitos, así que vamos a tomar lo que es la lana amarilla y nos vamos a acercar en este caso a esta zona de acá, a esta franja de 9 cubos. Primero sí vamos a tomar el negro, vamos a poner uno, luego tomamos el rojo y ponemos uno de rojo y ahora sí, tomando el amarillo, hacemos 1, 2, 3 y 4 cubos hacia arriba. Luego aquí hacia el lado vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cubos, ¿bien? Nuevamente, otra franja al ladito pegada de 6 cubos. Y luego aquí vamos a hacer uno aquí y otro cubo acá. Y ya finalmente aquí pegados hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cubos, teniendo algo como esto. Ahora vamos a tomar el blanco, ¿bien? Teníamos esto, ¿cierto? Y nos vamos a acercar a este cubo de acá, donde están estos tres. Al medio rompemos y ponemos uno de blanco. Al igual que tomamos el negro y hacemos un 2. Y luego con el rojo hacemos un 2. Que ya tendríamos uno de los ojitos. Dios mío, ahora nos acercamos hacia este otro lado. Y desde esta franja de acá vamos a contar 5 cubos. ¿Qué sería entonces desde este cubo, por favor? Que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a dejar este sexto. Y rompemos estos 5, ¿bien? Y desde este sexto cubo vamos a hacer 8 cubos hacia el lado. ¿Qué sería entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Bien? Luego hacemos aquí, en esta zona acá, un 2. 1 y 2 hacia abajo. Y luego bajamos 1, 2 y 3. Quedándonos algo como esto, ¿bien? Y por este otro lado, acá vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Aquí otro cubito más y otra franja, que son 5 cubos en total, Dios mío. Y ya luego seguimos, ¿cierto? Acá, otra vez aquí, de 4. Dejamos estos 2 cubos aquí sin nada. Y finalmente cerramos aquí en puntillas hacia el lado con 1, 2, 3 y 4. Quedándonos así, ¿bien? Y de nuevo lo mismo, tomamos el negro, hacemos un 2. Luego el rojo, haciendo un 2 acá. Y nos vamos a tomar ahora el blanco. Y vamos a eliminar el segundo cubo después de este. Que serían, ¿cierto? 1 y 2. 2 y 1. Y ponemos ahí. Y listo. Tendríamos nuestros dos ojos. Aunque se ven bastante deformes. Porque uno está más arriba y otro más abajo. Pero es un detalle. Ahora vamos a dar el efecto de su cabeza. Así que nos vamos a acercar a esta zona de acá. Donde están estos tres cubos. Vamos a bajar uno. Vamos a borrar este uno. Y desde este segundo cubo que hicimos, vamos a bajar esos 8 espacios, 8, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿bien? Ya luego desde esta zona de acá vamos a hacer 4 cubos hacia el lado, que sería 1, 2, 3,
3, ahí sí. 3 y 4. 4 cubos, ¿bien? No era contando este. Me enredé. Lo siento. Ahora vamos a hacer uno pegado acá. Y aquí desde el cuarto cubo, que sería este, vamos a hacer 1, 2 y 3. ¿Bien? Y ahora vamos a hacer aquí al ladito una franja de 7 cubos. Que sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Bien? Y ahora vamos a volver a hacer 7 cubos desde esta misma altura. Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Bien? Luego desde aquí al lado pegaditos vamos a hacer 1, ¿cierto? 2 y 3. Encima acá vamos a poner un 2. Luego 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Y ahora vamos a tomar el naranjo y aquí vamos a poner 1, 2 y 3. ¿Bien? Y luego vamos a tomar ahora lo que es el gris. Uy, el gris claro. Dios, Dios. Vamos a tomar el gris claro y aquí vamos a poner un 2. Luego vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5 cubos. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Luego aquí un 2. Luego aquí encimita pegaditos. 1, 2, 3, 4. Ups, 4 y 5. ¿Bien? Y finalmente encima aquí vamos a hacer 1, 2 y 3. ¿Bien? Y ya estos cubitos de acá que nos quedan aquí los vamos a rellenar de igual manera con naranjo, con blanco iba a decir. Y aquí vamos a romper estos tres y los vamos a cambiar por naranjo. Al igual que estos tres de acá arriba, que sería 1, 2 y 3. Teniendo algo como esto en su cabeza, ¿bien? De igual manera aquí en puntillas donde está esta naricilla, vamos a hacer 1 y 2 de naranjo, ¿bien? Y luego tomando el rojo, vamos a irnos hacia acá. Ups, y vamos a subir 1, 2, 3 y 4, 5. Tiene que haber dos cubitos de diferencia acá. Eran 5, 1, 2, 3, 4 y 5 cubos. 5, ¿bien? Y desde este otro lado, que se me enreda la lengua, vamos a bajar también. Uy, dejando un 2, ¿bien? Bajamos hasta la misma altura de acá, que sería aquí, ¿bien? Vamos a dejar esa deformidad hasta ahí y ahora nos vamos a acercar aquí al ojito. Y en el caso del ojito vamos a bajar hasta 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5 y 6, que da justo con el límite de estos 1, 2, ¿bien? Y luego nuevamente hacia acá vamos a bajar hasta el bigote que es, ¿cierto? Hasta acá abajo. Ups, ups, ups. Entonces hicimos una franja de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cubos que justo nos da acá y luego se van hacia adentro y terminamos acá. Así que pintamos todo lo que está dentro de este marco, que es todo esto, incluyendo eso de ahí, y todo el bigote que está aquí, incluyendo esto, por favor. Esto aquí y esto aquí. Al igual que todo esto de lo demás. Y lo que nos queda en la zona de afuera de la cabecita, que son esos cubos, se pinta con lo que es gris oscuro, ¿bien? Aquí tenemos pintado el bigotín y ahora está lista la cabecilla, la cabeza, etc. Y bueno, mi gente, ya una vez habiendo coloreado, ¿cierto?, las dos partes, este sería nuestro total resultado. De igual manera, si ustedes quieren en la zona de las orillas, demonios, eso no debería haber pasado. Demonios, eso tampoco. Aquí en la zona de las orillas podemos agregar un poco de gris claro para dar un efecto de demonios, para dar efectos especiales de iluminación. Ah, Dios mío, en calidad de argumentación es fantástica. Y sin más, nos vemos hasta otro siguiente video tutorial. Cuídense mucho. Chau, chau.